Es una niña de 12 años de edad que no tiene muchos antecedentes. Es estudiante, refiere que se mudó a una reciente casa y no habían podido limpiar esta adecuadamente. Consulta aparentemente por picadura de insecto de 24 horas de evolución. Indica a la niña que se encontraba durmiendo cuando sintió un piquetazo en el hombro izquierdo, observando posteriormente unos puntitos llenos de eritema y que le causaba prurito. Posteriormente presentó dolor, rubor y calor, por lo que consultó a un médico privado, quien le prescribió loratadina, acetaminofén, pero no mejoró. Inicia con incremento del dolor y con presencia de edema. El dolor era de 8 a 10 y posteriormente regresó a la consulta. Al examen físico, sus signos vitales estaban normales. Presentó en el hombro izquierdo una lesión puntiforme con pequeñas filicteras hemáticas y una base lívida. En el área del tamaño era aproximadamente más de 7 centímetros. A los exámenes de laboratorio encontraron pues VH, tiempos, examen general de orina, química y electrolitos prácticamente dentro de límites normales. Al ingreso iniciaron medidas de sostén con hidratación con solución salina normal y le iniciaron Dapsona 50 miligramos por vía oral cada 12 horas. Vitamina C cada 24 horas, metilprednisolona para disminuir el edema cada 6 horas y antibiótico terapia a base de oxacilina. Y además se delimitó la lesión para valorar el comportamiento. Con este caso, vamos a aprender otra vez aquí. ¿Qué les llama la atención? Jóvenes, a ver, los que siempre están en cámara, ya no les voy a preguntar porque si no, no tengo idea de los demás. Vamos a empezar por acá. Víctor Castro, sí, Víctor Castro. Tamara, ¿me puedes decir qué ves? No está. Estefano, me lo salto. Sofía Grajales. Tampoco. ¿Sí? Sí, doctora. ¿Sí qué Sí, ves, doctora? veo una paciente pues grave que tiene una, bueno, aquí sí es una clara, sí vemos la entrada de, podemos darnos una idea ya. La historia es, pues es completa, nos sirve. Y que que pues se encuentra estable, sin embargo, pues debe actuarse de manera rápida. Casi no te oigo muy bien, pero bueno, vamos a ver. Rocío Torres. Sí, estoy aquí. ¿Sí? ¿Qué no ves? Bueno, yo no veo que se nos hayan dado más datos de la picadura, y del tiempo de evolución y cómo se resolvió el caso, si fueron adecuadas las medidas en el tiempo y los medicamentos que se dieron. Nora de la Cruz, ¿qué infieres? Sí, doctora, yo infiero que se trata de una paciente que fue, bueno, que tuvo una picadura de algún insecto que no se menciona en la historia, pero que puede ser una araña y que no está tan grave, pero que requiere atención inmediata. Muy bien. Bueno, el objetivo de esta charla es identificar la intoxicación clínica por la mordedura de araña. Acuérdense que solo pican los animales que tienen pico. Entonces, para el resto de accidentes de este tipo, hablamos de mordeduras. Hay que determinar cuál es el abordaje terapéutico más adecuado y evitar las complicaciones de manera oportuna. Por definición, el aracnoidismo es una entidad que se ocasiona por la mordedura de los insectos que pertenecen a la familia de los arácnidos. En México, los más frecuentes son el Atrodectus mactans, que es la viuda negra o araña capulina, y la Loxeles reclusa, araña violinista o parva. Cualquiera de las dos puede condicionar cuadros clínicos graves. Es muchísimo más aparatoso por la araña violinista o parva. En el periodo prepatogénico tenemos que analizar primero los factores de riesgo de la gente. ¿Qué son los arácnidos? Son artrópodos
quelicerados. La Trudectus es una hembra productora de neurotoxinas, aproximadamente mide de 4 a 5 centímetros, tiene un vértice abultado que asemeja a un capulín, por eso es que también así se le conoce con ese nombre. Y tiene una mancha roja en forma de reloj de arena en el vientre o dorso. Y el Loxesceles mide de 1 a 2 o hasta 4 centímetros, es café pardo y tiene un cefalotórax semejante a la imagen de un violín, por eso se le considera como araña violinista. Respecto al hospedero, cualquier grupo de edad tiene riesgo para sufrir una mordedura por arácnidos o por arañas, por esas dos especies. ¿Qué sucede o quiénes son los grupos más vulnerables? Pues los mayores de 60 años o los menores de 5 años. Respecto al ambiente, hay una distribución mundial, depende mucho también de el lugar, del clima, el tipo de arácnido que esté proliferando. Son animales de hábitos nocturnos, por eso hay que sacudir siempre las camas, inclusive como les dije ayer en la picadura de alacrán, hay que sacudir la ropa que ustedes no se hayan puesto durante mucho tiempo y también en la noche sacudir las camas. ¿Cuántas veces no hemos visto un arácnido por ahí que está en la pared? No nos damos cuenta si se movió, decimos al rato lo mato, etcétera, pero no lo hacemos, entonces hay que tener muchos cuidados. Y valorar también las características de la vivienda, es más importante o más riesgoso que estos pacientes estén sometidos a este tipo de accidentes en viviendas con teja, húmedas, que se queden llantas, botes, tabiques, etcétera, hacinados. Epidemiológicamente es muchísimo mayor frecuente el accidente en primavera y verano. Generalmente se da esto porque cuando se comprime contra la piel, cuando las personas están dormidas, aquí dice en la noche, ¿no? Pero bueno, hay personas que se duermen en el día y también pueden llegar a comprimir la araña contra la piel del paciente. O bien al vestirse con la ropa que esté colgada por largo tiempo y que no hayamos nosotros revisado de manera adecuada. Es más frecuente la mordedura en la cara y en las extremidades. La incidencia del problema en nuestro país desafortunadamente se desconoce. Hay datos muy escasos y solo hay reportes aislados de casos clínicos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, como toda la patología, primero la promoción a la salud, en la prevención primaria, el médico debe de saber cuál es la forma de presentación de este accidente, los riesgos, las complicaciones, educar a la población sobre las medidas de saneamiento. Y la promoción específica, evitar exposiciones al realizar saneamiento, sobre todo en los rincones de las viviendas, mover o limpiar cuadros, alfombras y muebles con muchísimo cuidado para que no vaya a salir algún bicho de estos. Ahora, el Lactrodectus, ¿qué es lo que va a hacer fisiopatológicamente? Libera algo que se llama alatroxina. Actúa sobre los mediadores de los canales de calcio, se libera acetilcolina y norepinefrina, nos da cambios en la permeabilidad de la placa terminal, una despolarización postsináptica persistente y una excitación neuromuscular. Y Loxesceles causa lesiones importantes dermonecróticas y esta lesión es más importante también a nivel de la membrana celular. Se puede exponer a la liberación de esfingomielinasa tipo D, hialuronidasa, fosfatasa alcalina, 5 ácido ribonucleico y la fosforohidrolasa. Y activa los neutrófilos, condicionándome una respuesta inflamatoria local con agregación plaquetaria y activa la cascada de la coagulación. Por eso es muy peligroso o más peligroso que la otra, porque puede condicionarme coagulación intravascular diseminada. Y esto en los niños menores de 5 años se suele dar muy rápidamente. Entonces, el cuadro clínico semejante o más o menos que nos dice que se va a presentar por Lactrodectus, una vez que sufre la mordedura en el sitio de la lesión,
en aproximadamente una hora empieza con eritema y la presencia de pápulas o máculas pequeñas. Por eso se confunde con alguna otra lesión de la piel y se da otro tipo de tratamiento. Después de una hora se suelen agregar espasmos musculares y calambres, así lo refiere la literatura. El dolor aumenta de manera progresiva y se va irradiando al tronco, a la espalda y al abdomen. Hay trismus, diaforesis, eritema, se puede presentar blefaroconjuntivitis y tiene una facies característica denominada facies latrodectísmica en 24 horas posteriores. Además se agrega hipertensión, cefalea, fiebre, puede haber arritmias cardíacas, crisis convulsivas, tónico-clónicas generalizadas. Respecto a las arritmias cardíacas, ¿cuál es la arritmia más frecuente en pediatría? Por esta causa puede ser la taquicardia supraventricular, pero no olvidarnos de la presencia de la taquicardia ventricular con o sin pulso. Loxesceles puede presentar lesiones leves, inicialmente con una placa marmórea, que suele evolucionar en 36 horas, o lesiones graves, que presenta una escala necrótica aproximadamente a los 8 días de evolución. Y la necrosis franca puede tener un periodo intermedio hasta 4 días. Es muy importante que observen ustedes este tipo de lesiones, ya que nos puede llegar a condicionar amputaciones de las extremidades o tratamientos mucho más invasivos por el tipo de necrosis que se presenta, como por ejemplo tratamiento a través de tipo VAC. El loxesismo sistémico es poco común, sin embargo hay que tenerlo muy en cuenta. Entre 24 a 72 horas el paciente puede presentar náusea, vómito, fiebre, presencia de altralgias, datos de hemólisis, trombocitopenia y escalofrío. Y puede darme hemoglobinuria que me lleve a falla renal, falla hepática, estado de choque, coagulación intravascular diseminada y posible muerte. Yo he visto muy pocos niños en mi vida que han fallecido por mordedura de araña, afortunadamente, y el cuadro clínico es muy severo. ¿Qué respecto a la prevención secundaria? Bueno, primero hay que hacer el diagnóstico precoz, siempre interrogar de acuerdo a condiciones de vivienda, factores de riesgo, el antecedente de la mordedura, hacer una buena exploración de las lesiones encontradas en la piel y algunos exámenes se sugieren de acuerdo al estado del paciente, pues estos pueden ser inespecíficos sus resultados. Se podría pedir biometría hemática, química sanguínea, electrolitos séricos o gasometría arterial, dependiendo de la gravedad del cuadro clínico, y solo si son necesarios. Y el tratamiento oportuno lo hacemos igual que lo que hemos visto en todas las intoxicaciones y envenenamientos. El ABCDE, subiere a permeable, una ventilación pulmonar adecuada, saturar 94 a 99% es lo idóneo, en C, que el paciente esté bien de manera hemodinámica, manejo de sostén para evitar hipotermia, hipertermia, deshidratación, convulsiones y estar muy pendientes de las arritmias, por favor. El tratamiento oportuno podemos dar para cuando se presenta latrodectismo, podemos iniciar medicamentos para quitar el dolor, como el tipo del metamisol, siempre y cuando el paciente sea mayor a 5 años, o acetaminofén, a las dosis que ustedes tienen aquí indicadas. Cuando hay alguna situación mucho más grave, se puede recomendar, entre comillas lo pondríamos, el relajante muscular como el tipo del metoclopramida a dosis de 10 miligramos por kilo cada 6 a 8 horas. Si el paciente tiene buen estado de conciencia, de preferencia no sedarlo, sin embargo, si ya presentan crisis convulsivas, pues administrar el anticomicial adecuado al tiempo adecuado. El fagoterápico específico debe administrarse en forma intravenosa o aquí sí se puede también intramuscular, diluido en 5 mililitros de solución salina al 0.9%. Obviamente va a ser mejor efecto si se hace por vía intravenosa que intramuscular. Y por lo general, una o dos ámpulas van a ser suficientes para revertir el cuadro en pocos minutos. Esto fue para el latrodectismo. Para el loxesilismo,
Es muy importante también tener el antídoto específico. El antídoto específico se puede llamar Reclusmin, o es el específico que los recomiendan administrar en forma de bolo intravenoso o intramuscular en solución salina al 0.9%. Y hay algunos otros tratamientos que pueden resultar efectivos y que son alternativos, como la dapsona, que es este compuesto, a razón de 0.5 a 1 miligramo por día o 100 miligramos por dosis máxima, dividido una o dos veces al día durante 14 días. ¿Qué es lo que me va a hacer esto? Va a limitar la necrosis cutánea, inhibiendo el acúmulo de polimorfos nucleares en la dermis. Sin embargo, tiene mucho riesgo de desencadenar metahemoglobinemia. Algunos autores dicen que hay que limitar la lesión, esperar a que se forme totalmente necrótico y, claro, tratando las manifestaciones sistémicas que esto pudiese desencadenar y dándole al niño la oportunidad de que lo trate el servicio quirúrgico para levantar, para quitar toda esa área de necrosis y posteriormente empezar con un tratamiento a base de intervenciones quirúrgicas con desbridación o desbridamiento temprano. Si hacen síndrome compartimental, que son pocos los casos, hacer una fasciotomía y involucrar al cirujano plástico para la mejoría de las condiciones de la piel. Solo se recomiendan los antibióticos en caso de que ustedes estén seguros que está además cursando con septicemia o datos de infección por la quemadura, por la mordedura. Y los cuidados generales si se llega a ulcerar esta lesión. Y en el caso del oxesismo, que sea sistémico, hay que hacer toda vez el ABCDE, aplicación del favo terápico, y enfatizar en el manejo de sostén. Si el paciente hace coagulación intravascular diseminada, se le alargan los tiempos, hay que aplicar vitamina K, hay que aplicar plasma. Si hace una hemoglobinuria y empieza a hacer falla renal, cuidar la falla renal. Si empieza a hacer datos de anemia, administrar paquete globular o plaquetas. Los esteroides pudiese ser si hace choque séptico, aunque no está muy bien indicado nivel de evidencia 1A en estas pacientes. Si te hace coagulación intravascular diseminada, sacar la escala para poder, que nosotros nos guiamos por la escala de Japón para la coagulación intravascular diseminada en pediatría, y administramos heparina de bajo peso molecular y dar soporte a los órganos afectados, por ejemplo, al riñón, al hígado, etcétera. Y la limitación del daño, generalmente se dan complicaciones cuando pues no tenemos el diagnóstico adecuado, dejamos pasar el tiempo y la mordedura se complica. Generalmente se dan por un manejo inadecuado de sostén o por cuando no tienes el favo terápico. No utilizar, igual que en la mordedura de serpiente, ni hielo ni torniquetes. Y lo que les comentaba, en el oxexilismo, cirugía plástica tiene que entrar para injertar las zonas amplias de la necrosis que se provocó o bien utilizar el VAC. Y los niveles de atención, el médico de primer nivel es quien debe realizar todas las maniobras de reanimación y estabilización necesarias, así como su derivación. El médico urgenciólogo y el pediatra corroborarán el diagnóstico clínico, además de ofrecer un tratamiento efectivo. Y a nivel terciario es cuando se llega a el paciente ingresar a unidades de terapia intensiva. Suele ser raro en este tipo de pacientes y obviamente tienen que manejarlo los especialistas. Pero vean ustedes la importancia que deben de tener como médicos de primer contacto al adquirir todas las competencias necesarias para poder iniciar un manejo primario. Bueno, resumen, los síntomas aquí se los dejo. Características de la mordida, la toxicidad por Lactrodectus o por Loxesceles. Tenemos los síntomas, el mecanismo de envenenamiento, cuál es la toxina que predomina, la toxicidad sistémica potencial, el periodo de presentación desde la mordedura hasta la presencia de la toxicidad, signos y síntomas, signos potenciales asociados a toxicidad sistémica y los resultados de evolución natural de las mordeduras de araña.
Y bueno, aquí la guía de práctica clínica también para aracnoidismo y latrodectismo, que viene en el manual de en el libro de pediatría de salud infantil y de Martínez y Martínez. Nos lleva específicamente a hablar de latrodectismo, si hay dolor, si se presenta una vesícula, hay que dar analgéticos y profilaxis antitetánica, algo que no les mencioné, es muy importante, que guarde reposo, se observa por 4 a 6 horas, si no progresa, se va de alta, si progresa y hay manifestaciones multisistémicas, manejo de sostén, iniciar la favoterapia. Y si es aracnoidismo necrótico por la otra araña, si la lesión es de menos de 2 centímetros, analgésicos, aseo de la lesión, profilaxis antitetánica, observar de 8 a 12 horas, si no progresa la lesión, se va de alta y se debe dar seguimiento y antibióticos en caso de infección. Si es mayor a 2 centímetros y hay necrosis extensa, hay que hospitalizar al paciente, también damos analgésicos, profilaxis antitetánica, favoterápico si se dispone, antibiótico en caso de y la infección, vigilar el estado clínico del paciente por laboratorio también, vigilar si nos hace datos sistémicos y hacer manejo de sostén y el manejo en terapia intensiva. Se trata ahora de un niño de 5 años de edad, el cual es originario y residente de La Guapa, en Puebla, ingresa el 19 de mayo del 2019, egresa el 29 por mejoría clínica, ingresa al Hospital General del Sur de aquí del estado de Puebla. Ese es un caso que nos podemos enfrentar todos los niños, todos los pediatras y todos los médicos de primer contacto. Realmente, como antecedentes de importancia, pues no hay muchos, si ustedes se dan cuenta. Aparentemente todo es normal, sus papás son sanos, niegan alergias, tiene 3 hermanos de 8, 3 y 2 años. De antecedentes personales no patológicos, nos dice nada más que le hicieron estudio de tamizaje metabólico neonatal sin alteraciones, su esquema de vacunación está completa y su casa es normal, no hay nada que llame la atención. De los personales patológicos, niega, y de los perinatales, se obtuvo a los 17 años de un embarazo normal. Nació en el Hospital General de Tlaxcala y por parto eutósico, no sabe el peso, no sabe el Apgar y egresó con el binomio sano. El niño, recuerden cuando ingresó, entonces el 18 de mayo del 2019 presenta mordedura de víbora en el dorso de la mano derecha a nivel de la falange proximal del primer dedo. Aproximadamente 10 minutos después presenta incremento del edema y cambios en la coloración de del área, tornándose esta violácea. Va a una clínica particular donde le realizan fasciotomía de miembro superior derecho, se envía al Hospital General de Huejotzingo, en donde se inicia manejo con suero antiviperino y se administra de manera inicial 10 frascos para posteriormente enviar al Hospital General del Sur a completarse manejo. Llegó con una tensión arterial normal, una frecuencia cardíaca normal, una respiratoria normal, temperatura normal y saturación de 98%. A la exploración física llama la atención básicamente la extremidad superior derecha con heridas secundarias a fasciotomía, aproximadamente 3, ambas, las 3 son de 2 centímetros en el dorso y una de 10 en el antebrazo, sin datos de sangrado, secreción. Y el edema, muy importante, lo marcan aquí como 3 cruces, se extiende hasta la región mamaria derecha, es muy doloroso a la palpación, con pulsos presentes, llenado capilar de 2 segundos y doloroso a la movilización. Los estudios de laboratorio, pues prácticamente si los ven ustedes son normales, solamente nos dice que el examen general de orina tiene eritrocitos de 1 cruz. El paciente ingresa y se inicia el tratamiento con suero antiviperino, le dan 16 frascos y complementándose ya los 26 por los 10 previos que les habían administrado en las primeras 24 horas. Le dieron antibióticos a base de clindamicina y ceftriaxona y para analgesia se utilizó buprenorfina en infusión y se solicitaron los laboratorios iniciales. El segundo día de estancia hospitalaria fue valorado por el servicio de toxicología, que le indica manejo otra vez con 10 frascos de favoterápico diluidos en 100 mililitros de solución salina.
y se repite la dosis cada 4 horas hasta que se remitiera totalmente el edema de la extremidad afectada. Doble esquema antimicrobiano continúa y el tratamiento también para la analgesia, y le iniciaron crioterapia local. Para la valoración del edema, ellos realizaron medidas basales del brazo en el lugar del edema con las que ingresó, y en los sitios equidistantes. El diámetro de la extremidad afectada fue pues prácticamente medido por turno, perdón, cada hora. Aquí tienen ustedes cómo fue llegando. Llegó el diámetro inferior de 10, el medio de 17 y el superior de 20, el basal. Luego a la hora era de 12, de 21 y de 25, y así sucesivamente en las primeras 24 horas. Posteriormente solicitaron enzimas musculares y examen general de orina para descartar la posibilidad de rabdomiólisis. La tercera dosis de antiviperino, el paciente presenta un rash cutáneo generalizado al momento que terminó la dosis, y le administraron un antihistamínico y esteroide durante el manejo del farmacoterápico. Estuvo el paciente con este suero durante 72 horas, en total se le administraron 84 frascos y se remitió el edema de la extremidad. Se valoró por el servicio de cirugía, quien indicó aseos quirúrgicos de las heridas y por la fasciotomía previa. El 25 de mayo se decidió cierre de las heridas de esta fasciotomía y se completa el tratamiento con antibiótico terapia con clindamicina y ceftriaxona durante 7 días, y lo egresaron sin complicaciones. A ver, ahora sí, los que tengo en cámara. Brenda, ¿qué hubieras hecho tú en este caso que presentó el rash cutáneo con el fagoterápico? Pues en ese caso no sé si se suspende o... ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Tienes un paciente así? ¿Da tratamiento sintomático para el rash? ¿Tú hubieras seguido con el fagoterápico? No, suspenderlo, pero esa es mi duda también. Bueno, esa es tu percepción. Ya que suspender. Estefano. ¿Me escucho, doctora? Sí, te escucho. ¿Qué hubieras hecho tú? Pues yo no lo hubiera suspendido. O sea, el fagoterápico no se el antiviperino no se suspende. Entonces yo creo que estuvo correcto. Bueno, no sé si el antihistamínico, si había sido por una reacción alérgica directamente al antiviperino, pero no está correcto suspenderlo, sobre todo porque presenta el edema pues bastante complicado en el miembro superior derecho. Yo no lo he suspendido, yo creo que estuvo correcto de esa manera. Ok. José Antonio. Sí, doctora, pienso lo mismo que mi compañero. Yo no suspendería el tratamiento con el fagoterápico, continuaría dándolo y pues me dedicaría a manejar las complicaciones que nos dé el seguir administrándolo, pero de primera instancia pues, no lo suspendería. Ok. Doctora, perdón. Sí, adelante. Creo que sí se suspende transitoriamente, o sea, una vez que presenta el rash se va a suspender, se le administran antihistamínicos y después de esa suspensión transitoria ya volvemos a regresar a la administración. Pues hay dos corrientes, que puedes suspenderlo transitoriamente, como decías, y regresar a la administración del fagoterápico, y la otra es no suspenderlo y al mismo tiempo que está pasando el fagoterápico, estás administrando el esteroide y el antihistamínico, ¿sí? Entonces, aquí depende mucho de la gravedad del accidente ofídico. Recuerden, hasta dónde estaba el edema, estaba hasta el hombro prácticamente, y incrementó casi más de 10 centímetros en la primera hora de estancia hospitalaria. Entonces, hay dos corrientes. Obviamente depende mucho de las condiciones del paciente, y como decía su compañero José Antonio, efectivamente, también tienes que enfocarte en las complicaciones del accidente ofídico, no solamente limitarnos a que baje el edema y punto. Bueno, vamos a continuar. Los objetivos de revisar esta charla es identificar oportunamente los signos y síntomas característicos
y así como el grado de envenenamiento a causa de las mordeduras de serpiente. Identificar las características morfológicas de las serpientes venenosas que están distribuidas en la República Mexicana, establecer las medidas de tratamiento de acuerdo a la gravedad que presenta el paciente y así como el tratamiento específico con el favoterápico y detectar los efectos adversos secundarios a la aplicación del favoterápico. El accidente ofídico es una lesión cutánea provocada por la mordedura de serpiente seguida de una inoculación de sustancias tóxicas, es decir, de veneno, que lesionan los tejidos y condicionan las alteraciones fisiopatológicas importantes que pueden ser de gravedad variable. Vean aquí, este dato, este pie y este tiene síndrome compartimental, el dedo tiene síndrome compartimental, este piecito todavía no tiene síndrome compartimental, pero si no se actúa rápidamente, va que vuela para allá. Epidemiológicamente, los estados que más se presentan con mayor tasa de mortalidad por accidente ofídico son las zonas rurales de Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Hidalgo y San Luis Potosí. Los estados de más alta prevalencia, Veracruz, Puebla, Tabasco, Chiapas, Hidalgo y Oaxaca. 66.7% se presentan en el hombre, 33.7% de las mordeduras en la mujer, 44% son secundarias porque estos niños están en actividades en el campo o estas personas, 22% estudiantes y 17% en el hogar. ¿Dónde se da el sitio de mayor mordedura de serpiente? Por región anatómica tenemos que 72% tobillos y pies, en los niños que ya son capaces de caminar. Sin embargo, aunque solo se da el 1% de la mordedura en la cabeza, hay que tener en cuenta a los grupos vulnerables que todavía no caminan de manera adecuada, que pueden llegar a tener una mordedura ahí. O los niños que están gateando en las manos. Y el 14% en los muslos. La morbilidad entre los 5 a los 24 años es un pico y entre los 10 y los 14. Y la mortalidad entre los 25 y 44 años, sobre todo porque se trata de la población económicamente más activa, trabajadores campesinos, agricultores, etcétera, y en mayores de 65 años. 92% de personas han sido mordidas en estos grupos hasta dos veces y el 5% una sola mordedura. Las principales serpientes venenosas en nuestro país, bueno, son las del género Botrops y Crotalus. Las familias de Lapidae son las serpientes marinas y los Micruides y los Micrurus, que son los coralillos. Y de la familia Viperidae, el Crotalus o serpiente de cascabel, el Botrops, que son de las Nauyacas, y el Cristodum, que son de las cantiles. 92% de la familia Viperidae se distribuye en México. ¿Qué características tiene esta familia? Bueno, dice que al morder se dosifica su veneno, por lo que les es muy difícil producirlo. Sus venenos contienen más de 20 compuestos, mayormente son proteínas y polipéptidos. Los usos médicos de estos venenos son para tratar enfermedades cardiovasculares y control del dolor crónico. Nos dice la literatura que cuál es la morfología, pues tiene muchas clasificaciones, ¿no? Que según por sus colmillos, que las que no son venenosas y las que son venenosas y los tipos de forma de cabeza. Según por sus colmillos podemos tener la glifa y nos dice que no tiene veneno. No es venenosa, también denominada falsa coral. La opistoglifa, que tiene dos colmillos acanalados y fijos en la parte trasera del maxilar. El veneno es de baja toxicidad. La proteroglifa, que tiene dos colmillos acanalados igual en la parte delantera del maxilar. El veneno es muy peligroso. Y la solenoglifa, que tiene colmillos delanteros, inoculadores inmóviles y el veneno es altamente peligroso. Yo veo cualquiera de estas y en lo que menos me fijo es si tiene colmillos o no tiene colmillos. Yo corro, no sé ustedes. Las no venenosas se dice que tienen pupilas ovoides, cabeza alargada, escamas grandes,
colores geométricos, cola larga y delgada, son diurnas y no tienen colmillos delanteros. Las venenosas tienen una pupila elíptica, cabeza triangular, escamas pequeñas, colores geométricos, cola corta y gruesa, son nocturnas y tienen colmillos delanteros retráctiles. Las venenosas, vean la cabeza de la serpiente de cascabel, y las no venenosas, por ejemplo, la serpiente de látigo, ¿cómo tiene la cabeza? Bueno, de la morfología, ya vimos cuál es no venenosa, cuál es venenosa, cuál es todavía más venenosa. Ahora, de la familia de la Viperidae, nosotros tenemos a la serpiente de cascabel, las nauyacas y las cantiles. ¿Qué características tienen cada una de estas? Bueno, tienen dientes agrandados, tubulares y móviles. Son nocturnas, tienen un cuerpo pesado, terrestres, algunas son arborícolas, el veneno es hemotóxico y tienen una foseta lorear. Y de la Elapidae son ovíporas, generalmente están en el trópico de México y podemos clasificarlas en serpientes marinas y coralillos. El tamaño de estas rara vez superan los 60 centímetros, son esbeltas y tienen ojos diminutos. ¿Qué características tienen de la dentadura? Sus dientes son acanalados, son rectos, escasamente móviles y son de la familia de las proteoglifas. ¿Qué características? Su veneno es, su carácter es poco agresivo y es tímido, son huidizas y tienen hábitos cavícolas. Nos dicen a veces, fíjense en cómo están distribuidos los colores en estas serpientes. Pues tampoco nos vamos a poner a ver cómo están distribuidos los colores, ¿verdad? Porque ves una serpiente de este tipo y lo primero que haces es huir. Nos dice que si el color es distribuido en rojo, amarillo y negro, será venenosa. Si es rojo, negro y amarillo, no será venenosa, pero pues como les comento, yo veo cualquiera de estas y no me pongo a ver ni a fijarme cómo está distribuida el color. Bueno, la distribución que pues generalmente puede ser en toda la República Mexicana, pero aquí vean cómo hay distribución, por ejemplo, de esta de la marina pelágica, de la cascabel de diamantes, en todos los estados donde se distribuye, de las nauyacas, más hacia el sur del país, de los coralillos, básicamente, esta es su distribución, de las cantiles. Pues muy bien, los principales componentes del veneno ofídico son fosfolipasa A2, hemorraginas, neurotoxinas, nefrotoxinas, miotoxinas y aminas biógenas y sustancias proinflamatorias. Generalmente están mezclados más de 20 polipéptidos distintos y esto hace difícilmente se pueda identificar un suero para cada uno de los venenos. Por eso es que, bueno, solamente nos vamos a ir a hablar de las dos más frecuentes. El veneno va a penetrar en la zona mordida y va a ser absorbido por vía linfática. Y a través de todos estos componentes llega a tener un efecto aproximadamente en 15 minutos. Aquí la diapositiva nos marca que los venenos del Micronthus, que es el coralillo, y el Crotalus, sí tienen mayor potencia de letalidad. Vámonos a ir a ver algunas de las características de los componentes del veneno. La fosfolipasa A2 tiene un efecto catalítico que me condiciona necrosis, neurotoxicidad, cardiotoxicidad, hemólisis, tiene un efecto anticoagulante e inhibidor de la agregación plaquetaria. Vean, a través de lo que ustedes ya conocen de fisiopatológicamente,
los fosfolípidos, ¿sí? A través de la fosfolipasa A, la producción de la cascada o la reactivación de la cascada del ácido araquidónico a través de la lipoxigenasa y de la ciclooxigenasa, la liberación de los leucotrienos por la lipoxigenasa y de las prostaglandinas y los tromboxanos a través de la ciclooxigenasa, que me van a dar toda la respuesta inflamatoria importante que me va a marcar todos los efectos que estamos mencionando aquí. Otro importante factor que hay que tomar en cuenta en estas venenos son las hemorraginas. Las hemorraginas están compuestas de metaloproteinasas de bajo peso molecular que me causan un daño endotelial y una hemorragia local o sistémica muy severa e inmediata, dependiendo también de la cantidad de inóculo del veneno. Esto se da porque se lesiona la pared del vaso, se lesiona el endotelio capilar y hay una digestión enzimática de las proteínas de la matriz extracelular y de la lámina basal. Posteriormente se forman las flectenas importantes y me da la necrosis hemorrágica. Estas tres uniones, lesión de la pared, lesión del endotelio y digestión enzimática, me provoca fibrosis y la formación de las flectenas y la necrosis hemorrágica, la pérdida de segmentos de la extremidad. Tan grave puede ser la mordedura que puede llegar a perderse la extremidad. Las hemorraginas también, ¿sí? Se caracterizan por la presencia o cuando el veneno está inoculado ya, las hemorraginas me causan presencia de hemorragias incoercibles. Por eso es que me hacen rápidamente coagulación intravascular diseminada. Me condiciona a fibrinogenemia o inhibición de los sistemas hemostáticos y trombocitopenia. Todos los venenos de la familia Viperidae son muy ricos en hemorraginas. La actividad del veneno me puede dar una situación hemorrágica, una situación de coagulación intravascular diseminada y una alteración fibrinolítica y protrombínica. O se me muere de anemia o se me muere de coagulación intravascular diseminada el paciente. Las neurotoxinas, por otra parte, van a afectar la unión neuromuscular y van a producir una parálisis flácida. Esto se ve más en la familia Lapidae, porque actúa a través de las membranas presinápticas y posinápticas. Se liberan fasciculinas, que tienen un efecto inhibidor de la colinesterasa, dendrotoxinas que bloquean los canales de potasio presinápticos y me aumenta la liberación de acetilcolina, y las capatoxinas que me estimulan el sistema nervioso autónomo, condicionándome ptosis palpebral, oftalmoplegia, diplopia, visión borrosa, cialorrea, parálisis de la deglución y parálisis de los músculos respiratorios. Los venenos de la coralillo y de la otra especie que les mencioné también, se dice que son potencialmente letal o tienen una potencialidad letal muy alta porque el Scutulatus posee una beta-neurotoxina en cantidades que pueden inocularse de manera variable en el organismo y los componentes neurotóxicos son muchísimo mayores que las otras especies. Los elápidos liberan las alfa-neurotoxinas, que son las principales causantes de la muerte en los envenenamientos. Entonces, vean las características, por si alguna vez uno de ustedes se va a hacer el servicio social allá muy lejos, pues se dará cuenta de que se va a enfrentar a este tipo de accidente ofídico. Las neurotoxinas afectan al mecanismo, o tienen dos mecanismos, el presináptico y el posináptico. En el presináptico se liberan alfa-neurotoxinas, se bloquean los canales de potasio del botón terminal, hay liberación de beta-neurotoxinas que me dan un vaciado de las vesículas de acetilcolina y la estimulación inicial de esto me condiciona una parálisis flácida de tipo irreversible. Y el mecanismo posináptico, por otro lado, se liberan alfa y kappa neurotoxinas, me bloquean el receptor nicotínico, me condicionan parálisis flácida de rápida aparición y por cualquiera de las dos vías el paciente va a perder la vida de manera muy rápida. ¿Qué hay respecto a las miotoxinas? Las miotoxinas son hemorraginas que me van a producir toxicidad en los músculos por hemorragia e isquemia, que a la larga me condiciona fibrosis.
Estas van a alterar las fibras musculares, condicionándome dolor y debilidad importante y aumento de los niveles de las enzimas creatina, fosfoquinasa y mioglobina, lo que me va a llevar a una falla renal y a una hiperpotasemia secundaria. Sin embargo, también existen otros tipos de miotoxinas que me pueden afectar el corazón, como son las cardiotoxinas que se producen en los elápidos, unas biotoxinas de bajo peso molecular que se producen a través de los crótalus y las PLA2 que son miotóxicas. Entonces, estas tres me van a afectar músculo cardíaco, cualquier otra fibra muscular y me va a condicionar la destrucción tan importante de este músculo que me va a dar la rabomiólisis y se presenta la falla renal o bien la lesión cardíaca por elevación importante del potasio. Hasta aquí vamos a dejar ahorita y vamos a continuar en la próxima sesión. Quiero ver si hay alguna pregunta de esto. Hasta aquí, ahorita. ¿Dudas o preguntas? Doctora. Adelante. En el caso de mordedura de arañas, ¿hay algún límite en cuanto a los frascos? Bueno, es que se mencionaba que con uno o dos son suficientes, ¿pero hay como algún máximo? No hay un máximo. Aquí, digo, afortunadamente la mordedura de araña, a menos que te haga el efecto sistémico, no vas a tratar el efecto sistémico con los frascos, vas a tratar el efecto sistémico con las medidas de sostén. Generalmente el paciente que yo más frascos he visto que le apliquen fue un niño era un niño muy pequeñito, año y medio, y lo máximo que le aplicaron de frascos fueron 4, pero igual con 2 es más que suficiente. Sí hizo efectos severos tóxicos y lo que tratamos fue el efecto de sistémico. Hizo incluso paro respiratorio, convulsionó, hizo edema cerebral, etcétera. Le fue bien al niño, pero con el tratamiento de sostén. Gracias, doctora. A diferencia de lo que vieron del caso clínico de la mordedura por víbora, que le aplicaron muchísimos frascos. Si se dan cuenta, fueron, creo que casi 40, ¿no? Si hicieron la suma, fueron 10 en la primera aplicación, luego fueron 14 en la segunda y luego le dejaron 10, si no mal me equivoco, cada 4 horas hasta que se disminuyera el edema. Era lo que comentábamos el día de ayer con picadura de alacrán, pues tienes un límite, pero con mordedura de serpiente no. Sí, adelante, Estefano. Sí, doctora, yo tengo una duda porque, bueno, en el caso clínico que nos presentó de la mordedura de serpiente, al paciente le hicieron la fasciotomía. Ajá. Y de acuerdo a lo que, bueno, yo estuve en el curso de trauma térmico y nos presentaron el tema de síndrome compartimental. Uh-huh. ¿No está primero indicado medir directamente la presión intracompartimental antes de realizar la fasciotomía? O sea, bueno, ¿cómo lo ve usted? O sea, por ejemplo, clínicamente no observamos un dato de síndrome compartimental. No sé si estuvo correcto ahí en esa ocasión, sino lo que yo quiero saber es si primero administramos el suero, fagoterápico, y después hacemos la fasciotomía, o sea, o primero directo la fasciotomía. Aquí depende, si te hace compartimental, si tienes las 5 P's del compartimental, ni lo dudes, hacer la fasciotomía. Si tienes la posibilidad, ahora, si no tienes quien te haga la fasciotomía, hay que darle manejo médico, como ya lo comentaron esa vez en el curso. Si tienes la posibilidad de medir la presión del compartimiento, la vas midiendo y vas valorando la evolución hasta que llegue el momento en que digas, bueno, ya no hay más y hay que hacer la fasciotomía. Recuerden que él llegó primero a una unidad de atención primaria, luego a un hospital de segundo nivel, y después del hospital de segundo nivel fue cuando ya probablemente el edema haya sido tan importante que estuviera poniendo en peligro la viabilidad de la extremidad, y ya deciden mandarlo al Hospital General del Sur para continuar el tratamiento. Ok, doctora, gracias. Acuérdense que hacer una fasciotomía no es tan sencillo y quien lo debe de hacer
por cédula profesional, por actividad, porque lo sabe hacer, es cualquier médico que esté en el servicio de urgencias, cirujano general, cirujano plástico y un ortopedista. Si a mí me dices, yo con todos los años que llevo viendo pacientes quemados en terapia intensiva, ¿cuántas fasciotomías he hecho en mi ejercicio profesional? Tengo 27 años de ser intensivista, una, porque no había nadie más que la hiciera, y era o la haces o la haces. Y digo, no están ustedes para saberlo, pero yo sí se los voy a contar cómo fue a través de videollamada. Puse el teléfono ahí, me estaban diciendo, corta, hazle aquí, hazle aquí, etcétera. Y realmente sientes una presión muy alta. Entonces probablemente fue lo que pasó en Huejo Chingo, que ya vieron que tenía muchísimo edema y que dijeron, vamos a hacer las fasciotomías aquí. En estos momentos, porque no tuvieron para medir el compartimental, no pudieron ponerle manitola, a lo mejor no le pusieron vendaje, no le pusieron, no sé todo lo que ya se hablaba, pero sí es una decisión pues de acuerdo a la gravedad de cada paciente. Entonces, si ya no hay más preguntas, quiero, volvamos a comentar. Hoy tuvimos una reunión con la directora de la facultad, nos dio ya las fechas en las que se van a subir